cuánto me llevo, como unas tres. Vamos a pasar primero a Sam's. Y venimos por los pañales de la Romis. Miren a la patrona. Hola amigas, buenas noches. Hoy estoy comenzando este vlog, ahora sí, de noche, porque vamos a ir a hacer nuestra despensa. La otra vez, en el anterior video, les dije que íbamos a ir a hacer despensa, pero no, ya se nos hizo tarde y solamente pudimos ir a conseguir las esferas del árbol. Y pues hoy sí vamos a ir a hacer despensa. Ahorita ya son las 6 de la tarde, pero vean, ya está súper oscuro. Ahí se ve ya oscuro allá afuera. Y apenas son las 6 de la tarde. Pero bueno, ya bajé yo mi bolsa. Manuel no quiere ir, él se va a quedar aquí. Solamente vamos Romina, porque pues no la voy a dejar. Y porque nos tardamos muchísimo más tiempo. Vamos Rodolfo y... Voy a agarrar... ¿Cuántas bolsas me llevo? Me voy a llevar unas... ¿Unas cinco? Pues tú dijiste que... No, ¿en serio cuánto me llevo? ¿Como unas tres? Mira, me voy a llevar tres bolsas. Y llevo mi bolsa también. ¿Ya, verdad? Y a mí no me abre la puerta, miren. Está esperada la pared. Oigan, andamos esperando ahorita aquí a Rodolfo, que se metió al banco para sacar dinero. Y pues ya lo estamos esperando nosotros, nosotros aquí en el carro. Nada más que no puedo hablar tanto porque escuché la música. ¿700, por favor? Sí, ¿qué es? Vente. Vente. Dame una mano. Eso. Vamos a pasar primero a Sam's y luego vamos a pasar a Walmart. ¿Con qué chocaste, mi amor? ¿Con mis pompas? Rebotó su cabecita. Ay, pobrecita. ¿Aquí? Gusta irse en esta. Siempre le gusta irse allá. ¿Verdad? Mira. Está muy bonito. Miren, aquí venimos por los pañales de la Romis. Por calzones para Rodolfo. ¿Y qué más? ¿Las toallitas? No, toallitas ya llevamos, ¿verdad? Ya no, tenemos. Pero para la pelota se llena, ¿no? Para que hagas popis. Popis las. Valen 200 pesos. ¿Y esta cuántos trae? Este sí te dura el mes. A ver, explícame. No, no sé. Es que miren, ven que nosotros estábamos... Yo les pedí opinión de él. Es de la marca de Gris Valium. El otro que usamos, que cuando empezamos a cambiar de aceite a aceite de olivo, empezó Rodolfo a comprar el Gris Valium. Entonces él vio como... Estuvo investigando y ese es de la marca de Members Mark. O sea, marca de Sam's. Y estabas diciendo que... ¿Por qué me explicaste eso? Hay que checar hasta la acidez máxima y la caducidad. Ajá, que según el que es bueno, debe de tener fecha de caducidad. Y no nos hemos fijado si el otro no trae. ¿No trae? Y ese está más líquido, mira. Porque el otro lo mueves y está más espeso. De hecho, se deben decir que debe ir en vidrio. ¿Ah, sí? Sí. Miren, aquí está en 429 y en Walmart el que nos llevamos, ¿en cuánto está? En 370, ¿no? 350. 350 o 370, algo así, miren, están estos. Y es que como ya nos estamos poniendo viejitos, ya Rodolfo está como cuidando un poco más, como lo que comemos un poco más de diario, que es como con lo que cocino y eso, vean. Miren a la patrona. Y la comida del Hunter y del Toby, miren. Que sale como si fuera un hijo igual, ¿verdad, mamá?
Miren, encontré esto por 36 pesos. Morrones. Le digo a Rodolfo que para hacer un alambre. Vente. Uy. Este, compramos las cosas en Sam's. Ahora vamos a Walmart. Ya no tengo mucha pila, pero les voy a grabar todo lo que pueda. ¿Eh? Miren lo que más o menos ya llevamos. Romina abrió este que le compró su papá, miren. Cloro. Suavizante. A ver, hijo. Este está más chiquito. No, pues lo... Ayer ya no les pude seguir grabando porque ven que les había comentado que ya me estaba quedando sin pila. Nada más les grabé como que lo que pude. Pero miren, esto fue lo que trajimos de despensa en Sam's y en Walmart. Se trajeron los pañales de Romina. De este lado ven que fueron en Sam's. Este aceite también lo agarramos, vean. Es aceite de olivo, pero creo que tiene mejor, es mejor este. Entonces vamos a estarle calando a ver qué tal sale. Las toallitas de Romina. También trajimos ya después en Walmart un café. Vean, porque este ya se me va a acabar. El otro todavía tengo, pero ya no tanto. También agarré una cápsula. Ya no tenemos cápsula. Aromatizante también. Puré de papa. También trajimos uno. Me traje estas cebollitas crujientes porque ven que me estoy haciendo mis ensaladas. Y estas saben bien ricas. Las recomiendo. Estas las encuentran en Walmart. Y saben bien buenas. Trajimos también plátano. Agarramos también atunes, azúcar, 2 kilos de azúcar, un jabón multiusos, también este de Great Value. Ya ven que siempre se los he recomendado, que sí huele y hace mucha espuma y rinde. Este también lo encuentran en Walmart. Por acá trajimos también una mayonesa, nada más que yo ya la abrí. La volví a dejar aquí para que vieran lo que trajimos. Esta vez nada más compramos un paquete de consomé de pollo. Pero en estos días Rodolfo todavía le faltan algunas cosas por hacerme compras. Entonces ahorita nada más como para estos días. Por acá agarramos una caja de huevo. Estos los encontramos también en Sam's. Vean, de eso creo que sí les dije que habían sido 36 pesos. Y vean, son chiles morrones. Me antojó como un alambre, entonces yo creo que eso voy a hacer de comer en la semana. Miren, o de pollo, a mí se me antoja más de pollo. ¿Lo viste? ¿A ti? Sí, bueno, también trajimos... ¿Lo viste? ¿Que en vez de pollo? También trajimos este pan integral de la marca de Great Value. Está muy rico, no está seco y sí se los recomiendo. Si es que compran ustedes integral, pues les recomiendo también que prueben ese, está rico. Y está más económico. Una salsa Valentina, ya no teníamos salsa. Ah, pensé que ya no teníamos, pero ayer que abrí el refri, sí hay una nueva. También trajimos esta de arroz, porque Rodolfo quiere estarse llevando... ven que les digo que él también está en el gimnasio, entonces se quiere llevar arroz en las mañanas con alguna otra cosa. Y pues traje aparte otro para estar haciendo de comer aquí. Trajimos también estos dos jabones de... para trastes, miren, ¿estos en cuánto los encontraste? ¿Estos fueron en Walmart o en Sam's, verdad? ¿En cuánto están estos? Fueron 200. Son. Pero son dos, ¿por cuánto ahorita están? Por 199, ¿no? Y también trajimos estos dos de cloro, vean. Porque ahorita siempre traemos nada más uno, pero como Rodolfo ya va a salir de vacaciones, me está comprando básicamente para el mes de diciembre y enero. Entonces, vean, ahorita básicamente ya no me va a hacer despensa hasta enero, más o menos. Y vean, también agarramos este, de ese sí me va a tener que comprar todavía, aromatizante para estar trapeando y todo eso. Y... acá agarró también en Sam's este de croquetas para los perros. Y vean, esta bolsa que está acá, no se las voy a enseñar todo lo que hay adentro, pero vean, ahí vienen puras cosas y adornos para Navidad. Es que si les enseño, pues les voy a spoilear, pero yo creo que ya en el siguiente video va a ser de poniendo el árbol. Y ya les voy a estar enseñando ahí todo lo que estuvimos comprando y ya después poniendo el árbol. Pero sí, esta bolsa pues tiene muchas cosas de Navidad.
Entonces, esto fue lo que trajimos esta vez en nuestra despensa mensual.